tenemos hasta la región Lambayeque, específicamente a Itin. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar, buenas noches al público. La región Lambayeque nos muestra diferentes lugares, así que un lugar interesante es Eten. La ciudad Eten, porque existe también Puerto Eten por si acaso, se ubica en el valle del río Reque, que en épocas prehispánicas podría haber sido un asentamiento de pescadores y agricultores. Estamos observando su plaza principal. Y que esta fue elevada a la categoría de Villa de Magdalena de Eten el 26 de octubre de 1888 y posteriormente como ciudad en noviembre de 1954. Dista de la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, a 18 kilómetros solamente. Hay que resaltar que en esta plaza principal se encuentra su iglesia matriz, y en lo que resalta como imagen directamente es el divino niño Jesús, que según la tradición se apareció por primera vez el 2 de junio de 1649. Estamos viendo el altar principal y esto apareció justamente en la hostia, ¿no? Y cuya segunda aparición fue dada el 22 de julio de 1649. Justamente coincidimos esta visita con la primera aparición y estaban en todas las celebraciones de este personaje que es símbolo de Ciudad Eten. Otra característica que nosotros tenemos justamente en la plaza principal es la presencia de don Pedro Ruiz Gallo, quien fue militar e inventor, nacido en 1838 y fallecido en 1880. Pues estamos viendo la réplica de lo que fue su invento, un reloj muy conocido tal vez por nosotros a través de los estudios, que nos daba el himno nacional, ¿no? Y que está ubicada justamente en el Parque de la Exposición en Lima, y que posteriormente a raíz con la guerra con Chile fue llevado a la ciudad de Chile, pero el reloj no pudo funcionar. Esta es una réplica que tiene justamente en su plaza principal y que justamente es la biblioteca municipal de la ciudad. Otro icono representativo es el tejido sombreros. Justamente en su plaza principal encontramos un sombrero como símbolo. Y esto es hecho por artesanos de Eten que utilizan la paja que es traída de Ecuador, la paja palma, y que van a hacer diferentes diseños y que utilizan tintes naturales como también artificiales. Afortunadamente hemos tenido muy buen recibimiento por parte de las artesanas de Eten para poder conocer las diferentes técnicas que justamente se están mostrando en esta oportunidad. Estos sombreros con esa pajilla que es tan delgadita, tan fina, está sobre los 1.000, 1.500 soles, ¿no? En algunos casos sí, hay sombreros de 300, hay sombreros de 100 soles, hay sombreros que justamente valen caro, porque es una paja traída directamente de Ecuador y de los cuales el kilo está 60 soles. Claro, no, y el trabajo, sobre todo el tejido artesanal que es hecho a mano, se demoran 3-4 meses para hacer uno de estos sombreros y en realidad pues un trabajo que bien vale la pena, ¿no? Los maestros artesanos en la ciudad Eten de Lambayeque, así que está cansado del frío, puede visitar el sólido norte. Lambayeque lo espera. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Vamos a...